Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón de Rosy. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas y los chicos que están suscritos ya a nuestro canal, bienvenidos también sean. Hoy vamos a hacer un arete sumamente fácil y una técnica nueva. Y gracias a una amiga de nosotros que se llama Maye, que le encanta hacer estas mismas técnicas. Bueno chicas y chicos, no olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben, nos regalan un like y comparten nuestro video con quien más ustedes les guste. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Recuerden de seguirnos en todas las redes como El Rincón de Rosy. Ahora sí, vamos a empezar. Para esto vamos a necesitar hilo. Ya en varios videos hemos hablado de este hilo. Vamos a utilizar este hilo. Aproximadamente vamos a utilizar una yarda. Pegamento de 6000. Vamos a usar cera fría o silicón frío. Vamos a usar estos bellos topos. Miren que tienen en forma de un conito. Ustedes lo pueden ver, tiene en forma de una copa. Si no encuentran ese, pueden usar el otro, el que es plano, pero mi recomendación para hacer esto, vamos a hacer este mide 8 milímetros. Vamos a utilizar estas hermosas Daisy. Miren, son muy pequeñitas y miden 5 milímetros. Para esto vamos a utilizar la mostacilla del número 8, mostacilla de la número 11, tijera, vamos a utilizar aguja e hilo y vamos a utilizar este aro. Este aro va a ser el protagonista de esta hermosa pieza. Este aro es un acrílico y mide 40 milímetros. Bien. Para hacer esto, recuerden que todos los materiales lo pueden sustituir por el color de su preferencia y los materiales de su gusto. También todos estos materiales que yo voy a utilizar aquí lo van a encontrar en la tienda 3Gema. Miren, estos principalmente lo encuentran allá y esto también. Todos los materiales que están aquí lo van a encontrar allá en la tienda de 3Gema. Bien chicas y chicos, quiero que presten atención aquí. Vamos a poner esto por aquí. Miren, a esto ya está pegado. Vamos a empezar con el aro. Este aro mide 40 milímetros, como le comenté al principio. Entonces, de este aro vamos a sacar una media luna que viene siendo esta, que está aquí ya pegada. Estoy haciendo esto para que ustedes lo puedan entender. Y este aro vamos a cortar una 3/4 parte de este aro. Miren, para que quede efecto lunar. Miren, para que quede efecto de media argolla. Lo pueden ver, miren aquí donde está. Yo me hice valer para cortarlo de una segueta. Para cortarlo, córtenlo despacio. Ahora mismo no les voy a enseñar cómo yo lo hice, pero sí lo corté con una segueta porque no puedo utilizar eso aquí en el video. También pueden utilizar una lima. Ustedes ven esas limas grandes que hay de limar aparatos de utensilio de la cocina, con eso, de limar cuchillo y esas cosas. Una lima bastante grande yo utilicé también para hacerlo. Y para darle esta forma aquí de los bordes, como limarlo un poquito, porque quedan un poquito, quedan pedacitos cuando tú lo cortas. Entonces, con una lima yo lo corté también y también lo limé. Le pasé a los bordes aquí, miren. Y aquí está. ¿Lo pueden ver? Miren. Así vamos a cortar. Y también lo que pueden hacer es cortarlo justamente en el medio. Miren, si lo cortan también justamente en el medio, miren, sale perfectamente también el arete. Bien. Entonces ahora yo lo que voy a mostrarle a ustedes cómo yo lo hice después que lo corté.
vamos a poner eso por aquí. Yo tomé el 6000. Vamos a hacerlo aquí porque ya está aquí pegado. Bien, rellené esto de 6000. Vuelvo y lo tapo. Y esto lo pegué así, de esta forma. Lo pegué de esa forma. Dejé, lo puse en una superficie plana. No lo moví y lo dejé ahí que secara. Que secara alrededor de 3 a 4 horas. Lo dejé que secara. Bien. Ya, bueno, como ya le expliqué que tienen que esperar que esto seque y dure por lo menos 5 horas o 3. Lo dejé tranquilito ahí, vamos a ponerlo aquí. Ahora vamos a tomar el hilo. Vamos a utilizar el pegamento o el silicón frío. Yo voy a colocar poquito silicón, no mucho, porque no quiero que mi hilo se ensucie, ¿verdad? Voy a pegar mi hilo de esta parte. ¿Ven lo que pasa cuando ponemos mucho silicón? Miren. Y va a ser un efecto. Miren el efecto que hace. Miren. ¿Ven? A esto vamos a ir dando vuelta, acomodándolo con nuestros deditos y nuestras manos, despacio, así, de esta forma. Vamos a ir dando vuelta, apretando poquito, así, de esta forma, acomodando nuestro hilo para que no se nos quede en espacio abierto, para que quede todo cerradito. Y vamos a ir dándole vuelta de esta forma, así. Para esto, recuerden que le dije que utilicé aproximadamente una yarda de hilo. Bien, giro para poder acomodar mis manos. Apretamos y seguimos dando vuelta, acomodando nuestro hilo de esta forma, así. Miren qué rápido se hace y muy bonito. Yo me imagino uno en hilos de colores, quedaría muy lindo en hilos de colores. Bien, aquí como estamos llegando ya a la parte final, aquí sí vamos a utilizar el pegamento. Otra vez, poquito, no mucho, para que no salga el pegamento por arriba por el hilo y no se le vaya a ensuciar. Bien, seguimos dando vuelta. Apretamos. Ven, miren. Seguimos dando vuelta. Vueltas y vamos a llevar hasta el final. Recuerden que tienen que apretar y acomodar su hilo. Bien, aquí ponemos otro poquito, no mucho, simplemente es para que el hilo se mantenga. Bien, aquí vamos a cortar con la tijera de esta forma. Vamos a poner otro poquito así y vamos a acomodar de esta forma. Miren, mientras, y lo sostenemos mientras él seca. Bien, mientras él seca un poquito, lo vamos a sostener así, de esta forma. Aquí está seco ya. Bien, miren, ya está un poco seco, que el hilo se sostiene, se queda y se sostiene ahí. Entonces ahora vamos a tomar el 6000,
este. Vamos a tomar nuestra Daisy. Miren aquí dónde está. Así, con nuestras manos. Son muy pequeñitas. Miren, para hacerlo más fácil, vamos a ponerle directamente aquí un poquito de AC Smith. Tapamos. Tomamos nuestra Daisy. Y vamos a hacer esto. Miren. Miren qué belleza. Y qué delicado queda, ¿verdad? Entonces esto ahora vamos a dejarlo tranquilito ahí que repose. Mientras yo tapo mi sismil. Y señores, miren, no se pinten las uñas cuando trabajen con silicón o con pegamento. Entonces ahora, ya que esa viene siendo esta que está aquí, vamos a dejarla aquí tranquilita que repose y que el sismil haga su efecto. Vamos a tomar aguja e hilo, vamos a hacer un nudito. Esto, si quieren, háganlo con el hilo nylon. Yo lo voy a hacer con este hilo para que ustedes puedan ver. Vamos a hacer embroidery, vamos a hacer una línea en embroidery. Bien. Bien, chicas, entonces yo voy a tomar mi hilo y me voy a poner aquí y voy a entrar con mi aguja. Miren, háganlo con el hilo nylon para que no se vea el hilo. Bien, entonces vamos a tomar una mozasilla 8, una mozasilla 11 y una mozasilla 8 y vamos a hacer esto. Vamos a coser, miren, de esta forma, subimos por la 8, recuerden que hay varios videos ya de esto, y miren cómo va quedando, ¿ven? Tomamos una mozasilla 11, una 8, y seguimos en la misma secuencia, aquí, en la misma línea, miren. No hemos terminado y ya se ve hermoso, ¿verdad que sí? Miren, una 11 y esto lo vamos a repetir. Miren, miren, si ustedes oyen un ruido, por ahí está Alicia haciendo de las suyas. ¿Ven? Esto lo vamos a hacer todo por completo hasta aquí este borde. Entonces, vamos a adelantarlo. Seguimos, lo vamos a adelantar para que ustedes puedan ver el resultado final. Miren. Háganlo con el hilo nylon, esa es mi sugerencia, para que quede mucho más bonito y no se vea el hilo nylon que estamos utilizando. Bien, yo espero que este video le haya gustado. Yo voy a adelantar un poco hasta aquí y nos vemos ya cuando yo tenga todo esto listo. Bien, chicas, miren, este ya lo terminamos. Recuerden que íbamos a hacer todo, íbamos a hacer esa línea en embroidery. Miren aquí cómo queda. Entonces, este que estábamos esperando que su Daisy secara, lo que hicimos fue trabajarlo despacio sin manipular esto aquí, sin ponerle la mano a esto. Entonces, vamos a terminar para que ustedes puedan ver el resultado final, ya que estos pasos se repiten, el paso del embroidery se repite por completo. Bien, entonces estamos terminando. Recuerden de no salir muy
muy lejos donde sale su aguja. Bien, siempre apretando poquito. Queda solo una por colocar y voy a terminar aquí. Voy a hacer esto, termino, aprieto. Bien, aquí voy a hacer esto y voy a rematar. Cuidado si su hilo se le enreda. Me paso por la 11. Bien, me paso por la 11, bajo hacia la 8, subo de nuevo hacia esta 8, hago otro pequeño remate, así, entre los hilos, así, no que quede dentro de la mostacilla, no que quede sobre el arriba de la mostacilla, sino dentro de los hilos. ¿Ven? Así, de esta forma. Ahora, con mi encendedora, quemamos. Y aquí, miren donde me quedó el pedacito de hilo. Lo que vamos a hacer es, con la encendedora vamos a quemar. Y miren qué belleza, miren qué lindo queda. Miren la terminación del arete. Miren, quedan fabulosos. Como lo pueden ver, miren. Quedan hermosos, ¿verdad que sí? Esa es otra técnica que podemos aprender y apreciar con los aros. Bueno, chicas y chicos, yo espero que este video les haya gustado, que hayan aprendido también la técnica del embroidery. Espero que me regalen un like y que activen la campanita de notificación para que activen las notificaciones para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos. Bueno, chicas, ya saben, nos pueden seguir en todas las redes como El Rincón de Rosy. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. También bienvenidas sean todas y todos los ¿cómo le puedo decir? Todo mi cariño para ustedes, para todo el que nos sigue en el canal, para que todo el que está suscrito en el canal también bienvenido sea. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta otra entrega. Se le quiere. Bye.